tardes, sean todos muy bienvenidos a otro programa de Musical Road. Hoy soy Ailén Torcuati y tengo a mi compañera Malena Oliva, como siempre. ¿Cómo estás, Malé? Muy buenas tardes, Ailén. Estoy feliz de estar acá y aparte hoy tenemos un programa llenísimo de información. Tenemos dos presentaciones de CDs nuevas, uno de Taylor Swift, vos fan, siempre. Y el otro de Ed Sheeran, que en este caso soy yo fan. Y también tenemos un móvil. Obviamente tenemos un móvil que fue cubierto por nuestra reportera María Florencia Taborda, que fue al recital de Chano que estuvo este fin de semana. Así que estamos cargados de información y siempre muy buena música. Es así, pero antes tengo un consejito para vos. Los domingos en familia son siempre de la mano de Nescafé Dolca. Mirá. ¿Por qué cada Nescafé Dolca cuenta? Porque detrás de cada batido hay granos de café cultivados responsablemente. Taza a taza, porque detrás de cada batido estás vos, estamos todos. Hagamos que cada batido cuente. Te bate un Dolca. Y como les contábamos antes, tenemos el nuevo CD de Ed Sheeran, Equals, que se lanzó el 29 de octubre y nos trae música nueva después de un tiempo de pausa porque estuvo ausente por el nacimiento de su hija. Así es, Ed describe este CD como uno muy personal para él, ya que a través de sus canciones cuenta cuáles fueron estas situaciones que fue viviendo, el nacimiento de su hija, su matrimonio y algunos problemas que tuvo como todos tenemos. Obvio, este lanzamiento sale de la mano de Atlantic Records, que es la disquera que lo acompaña hace años. Y la temática de este CD es mariposa, porque significa la transformación, el renacer de vuelta y el florecer de su hija. ¡Ay, oh, tan dulce que me duele! Sí, siempre tan dulce, ¿eh? Y las canciones, hay sencillos, salieron primero Bad Habits y Shivers. Que es el que estamos escuchando ahora, Shivers. Es así y que ya tiene un montón de reproducciones, colecciona y va aumentando y aumentando. Es un video bastante particular, si lo quieren ir a ver lo pueden encontrar en su canal de YouTube, obviamente. Pero la canción es muy pegadiza. El álbum cuenta con 14 canciones, pero hay que ver cuál es la que más les gusta a ustedes. Yo soy muy fan de Shivers. A mí me gusta mucho Bad Habits, pero los dejamos con la inquietud para que los escuchen. Este fue el álbum que sacó antes, previamente. Tuvo sus álbumes todos con símbolos matemáticos. ¿Le gustan las matemáticas? Le gustan las matemáticas. Primero estuvo plus, multiply, equal. No, perdón, divide e equal. Acá tenemos divide. Acá tenemos divide, que fue el anterior CD. Así es. Pero bueno, en estos momentos, Male, vos sabés que con todo lo de la pandemia, la desinfección es lo más importante para todos. Así que cuando más lo necesitas, puedes confiar en Ayudin. Porque Ayudin es la marca número uno en Argentina en desinfección y limpieza, ya que elimina el 99,9% de virus y bacterias y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2. Cuando más lo necesitas, confía en Ayudin. Recordando estos consejos, lava tus manos con frecuencia por al menos 20 segundos, usa productos desinfectantes que maten al 99,9% de bacterias y virus en superficies. Ayudemos a protegernos. Con mucho más Musical Road después de esta pequeña pausa y vamos a pasar a nuestro móvil con nuestra reportera María Florencia Taborda, que estuvo cubriendo el recital de Chano, que dice que la pasó espectacular. Pudo cantar todas sus canciones, pero me enteré que hubo un poquitito de viento cuando estuvo grabando, así que vamos a ver qué tiene para contarnos. Muy buenas noches, estamos acá en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Estamos para presenciar el concierto de Chano. Hoy y mañana serán las fechas que tocará aquí en Rosario. Pero anteriormente estuvo el 4 en Buenos Aires y allí hizo su vuelta a los escenarios, luego de haber sido internado y de su rehabilitación, la cual continúa. Nos quedamos con algunas imágenes de lo que fue la noche. Que no te dure nunca.
Les damos la bienvenida a la promoción Vagobit Solar te lleva de vacaciones por el mundo. Les informamos que comprando Vagobit Solar pueden ganar hasta 50.000 pesos para usar en hoteles o vuelos. Hay 50 Vagobit Checks esperándote. Y ahora les anunciamos las novedades de Vagobit Solar. Nuevo protector facial con color, un tono natural en la piel con alta protección solar. Y el nuevo protector con acelerador de bronceado activa el mecanismo natural del color para un bronceado saludable en menos tiempo. Vagobit Solar les desea buenas vacaciones. Participa en vacacionesvagobit.com.ar y ganá. Mamá, mamá. Hoy les hice sopa. He aquí la sopa de las sopas, la sopa que sopapea todas las sopas, la sopa suprema. He aquí the master of the sopas. Mamá, mamá. Y estamos de vuelta para hablar sobre el tema principal de este programa, el CD nuevo que lanza Taylor Swift mañana, Red. Aquí tenemos el anterior disco, pero en esta ocasión lanza Red Taylor's Version. Porque luego de haber tenido unos inconvenientes con la discográfica que anteriormente para la que trabajaba, Big Machine Records, tuvo que regrabar todas sus canciones para poder conseguir la potestad de sus canciones. Así es. Anteriormente ya sacó un primer CD regrabado que es Fearless Taylor's Version, que fue el segundo álbum en la carrera de ella. Este es su cuarto álbum que salió en 2012. Y ahora, mañana, va a sacar el nuevo CD. ¿Sabes cuántas canciones tiene el nuevo CD? No, eso no lo investigué. ¿Cuántas canciones? El CD este que tenemos acá atrás tiene 22 canciones. ¡Ay! El de ahora tiene 30. ¿30 canciones? 30 canciones. Y escuché algo de un video que dura algo así de 10 minutos casi. Así es. Porque lo que hace Taylor es agregar canciones que ella escribió en el momento que estaba por sacar el CD de Red en 2012, pero que no lograron incluirse en el CD. Estas canciones las denomina The From the Vault. Pero bueno, la canción esta de 10 minutos es nada más y nada menos que All Too Well, que es una de las más reconocidas por las fanáticas. Lágrima total la canción describiendo cómo ella se separó de su novio. Y ahora, bueno, nos vamos a quedar con All Too Well, con el tráiler de este video, ¿no? Sí, un pequeño short film, como le dice ella, ya que es de 10 minutos. Los dejamos. Están completamente emocionadas por poder ver este video porque encima están nada más y nada menos que Sadie Sink y Dylan O'Brien como protagonistas. Dos actores increíbles. Así es, yo no veo la hora de poder verlo. Pero Male, antes de irnos, decinos la cartelera de la semana que viene. La cartelera de la semana que viene tenemos a Jairo en el Anfiteatro Municipal de Rosario el 19 de noviembre y el 20 de noviembre en Porterix tenemos a Los Farolitos. Ya pueden sacar sus entradas, están a la venta y no se cuelguen. No, no se cuelguen y vuelvan la semana que viene para más Musical Road en este canal. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.